Buenas tardes a todos. El día de hoy se presentará un trabajo con el tema diseño e instrumentación de una torre de absorción para absorber el CO2 por medio de dietanolamina a nivel laboratorio. Presenta Mario Luis Cheu Hernández, Raúl Gómez Tagle y Juventino Barojas Huerta. Pueden presentar el trabajo, ingeniero. Bueno, a nombre del doctor Mario Luis Cheu Hernández, el maestro Juventino Barojas Huerta, su servidor, el ingeniero Raúl Gómez Comestagle, presentamos este diseño de instrumentación de una torre de absorción para absorber el dióxido de carbono por medio de dietanolamina a nivel laboratorio. El objetivo es proporcionar los elementos necesarios para instrumentar la torre de absorción para eliminar el dióxido de carbono del medio ambiente, utilizando como medio una dietanolamina, llevar el prototipo a nivel laboratorio para posteriormente canalizarlo a nivel industrial. Como objetivos es diseñar una columna de absorción, determinar los balances de masa, transferencia de masa, definir las bases para instrumentación de la columna de absorción. Actualmente el dióxido de carbono es el causante del efecto invernadero, el cual encapsula la radiación solar de la atmósfera, provocando el calentamiento térmico, teniendo efectos en el planeta devastadores, aumentos en los niveles del mar, del hielo de los polos, la biodiversidad que se está perdiendo, los incendios forestales que acrecentan más y más. Por mencionar algunos, a continuación, aumentan las emisiones de dióxido de carbono, los efectos van a ser mayores, provocando la extinción de algunas especies, la escasez de alimentos, la escasez del agua y llegando a la extinción hasta de los seres vivos. Actualmente las energías limpias no han alcanzado el desarrollo de la capacidad de producción de la energía requerida por la humanidad, y el fitoplancton y los bosques es alarmantemente cada vez menor la absorción del CO2. La eliminación del CO2 del medio ambiente por plantas CDR aún requieren grandes cantidades de energía, en donde se absorbe por medio de ventiladores, se extrae el aire del medio ambiente, se filtra, se condensa en ciertos recipientes para irlo inyectando al subsuelo por medio de bombas a inyección a 3,000 metros bajo la superficie, provocando la solidificación del carbono, liberando el oxígeno y obteniendo lo que es el carbono verde. Las plantas aún no han alcanzado esa plenitud en el desarrollo. Nuestra propuesta es una mejora en ese sentido. Por eso proponemos, por medio de una torre de absorción, una alternativa para reducir el dióxido de carbono del CO2 y producir carbono verde y otras aplicaciones industriales del dióxido de carbono. Pues nuestro objetivo principalmente está en el diseño de una torre de endulzamiento. Tenemos la torre de regeneradora, donde precisamente inyectamos nuestra solución de amina, el dietanolamina, con agua a través de un control de flujo. Vamos a inyectar y simular una combustión algún horno de alguna industria a través de un tanque de CO2 y el aire presurizado en la parte inferior, que es la que se está inyectando, provocando que salga posteriormente nuestro aire limpio, y ya lo podemos filtrar, pues lo eliminamos, y lo que obtenemos es un producto en la parte inferior de la torre, un producto donde se está bombeando precisamente, se está bombeando a una torre regeneradora. La mina, en este caso, se recupera parte de... La mina se está recuperando a través del proceso,
en el cual estamos recalentando cierta parte para obtener únicamente obtener el CO2, parte del agua que puede estar pasándose a nuestro torre de generador, se recupera y obtenemos parte del CO2 prácticamente limpio. En este caso, pues tenemos ya la recuperación de la torre de amina, una agua que estamos enviando de recuperación o de líquidos, el cual vamos a estar reenviando a nuestro proceso. La siguiente, pues, es la torre de el prototipo que inicialmente que tenemos, la torre de endulzamiento, donde ya tenemos un control precisamente en la parte de alimentación de los flujos de aire y el CO2, con un control de flujo por relación, en donde también estamos controlando el control de flujo en la alimentación de la torre de alimentación, con una válvula de seguridad para evitar algún siniestro en nuestro proceso y obtener el filtro. Estamos controlando también la presión de nuestro sistema para llevar a cabo ese control de presión y controlar la temperatura adecuada por medio de un control de temperatura, con las cuales pueden ser, los controles pueden ser controles proporcionales, controles integrales y controles proporcional, integral y derivativo. Y lo podemos unir en un sistema por cascada posteriormente. Okay. El diseño precisamente que estamos llevando a cabo, pues es inicialmente a nivel laboratorio, algunos tipos de empaques que estamos desarrollando de tipo ratcheting, los cuales pueden ser sillas Berlet, Italox, anillos ratcheting, que tenemos algunos, por mencionar algunos. Tenemos nuestro primer paso fue ir empezando la simulación del proceso para obtener nuestra torre de alimentación. Inicialmente lo estamos proponiendo a 10 pasos, posteriormente estamos buscando manejos de temperaturas menores con una altura que puede ser hasta 25 pasos. Las presiones que estamos checando andan oscilando entre 7 y 12 atmósferas. Actualmente en nuestra simulación manejamos sobre 10 atmósferas con control de temperatura y presión en nuestro proceso. La corriente 1, precisamente que estamos manejando, en nuestra alimentación de agua dietanolamina, donde estamos controlando un flujo para llevar a cabo ese proceso. Y la alimentación 2 es la corriente del aire con el CO2 que está contaminado en este caso. Posteriormente, pues se llegó a cabo la simulación, los balances, presento aquí los balances que nos está arrojando ya la simulación, donde vemos que a 10 atmósferas de temperatura, a 10 atmósferas y temperatura de 38 grados, tenemos nuestra columna de absorción con 10 platos, obtenemos que prácticamente ya tenemos restos de dióxido de carbono en nuestra corriente de salida superior. Y tenemos en la parte inferior, el producto, tenemos el dióxido de carbono prácticamente lo obtuvimos casi en su totalidad, recuperándolo en nuestra fracción mol. Entonces, prácticamente estamos logrando el equilibrio. En nuestra siguiente gráfica se muestra precisamente la parte donde el dióxido de carbono está cediendo prácticamente la séptima parte en el plato 7, está logrando alcanzar el equilibrio cumpliéndose la ley de Hertz, donde precisamente hay una transferencia de masa en donde el dióxido de carbono pasa a nuestra mezcla de dietanolamina y agua. Está logrando esa parte bastante bien, el proceso se está llevando bastante bien. Okay. Parte del diseño que estamos obteniendo en nuestra torre nos alcanza para determinar la columna que tiene una altura alrededor de 25.2 metros, 10 diámetros. Tenemos en este caso 10 pasos que estamos contando con válvulas tipo F2 que estamos manejando en los espacios internos que estamos manejando
para llevar a cabo ese proceso. Okay. Pues básicamente es la presentación. Agradecemos la colaboración de los alumnos Sergio Alemán Ríos, de la FES Cuautitlán, Laura Ashil Vargas Ugalde, del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, Vanessa Dorantes González, del mismo Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, a mis colaboradores, el doctor Mario Luis Cheo Hernández, del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, al maestro Juventino Barojas Huerta, también del Tecnológico Superior de Coacalco, su servidor Raúl Gómez Tagle, de la FES Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México, y del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. Muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniero, si me permite, bueno, ya gracias. Sí. Tengo algunas preguntas, ingeniero, en este caso. Sí. Si es factible esta absorción, ¿qué van a hacer con el producto final? O sea, ¿qué van a hacer? Ok. ¿Me permite? Voy a compartir la pantalla nuevamente. Ok. Básicamente, pues precisamente el objetivo es obtener el dióxido de carbono. ¿Qué hacemos con el dióxido de carbono? ¿Qué vamos a hacer el dióxido de carbono? En este caso, lo estamos inyectando. El proceso del dióxido de carbono es inyectarlo al subsuelo a una altura de 3,000 metros bajo el nivel de la tierra para obtener, en este caso, se solidifica el carbono liberando el oxígeno. Lo que vamos a obtener, en este caso, vamos a obtener un carbón verde que podemos utilizarlo tanto para abono, para fertilización en plantas. Muchas veces decimos, ¿qué hacemos con ese carbón? Lo vamos a ir manejando para manejar el famoso humus, la tierra negra que nosotros conocemos y peleamos. La naturaleza por sí misma requiere, pues en esta parte, requiere grandes cantidades de, aquí no se alcanza a ver, porque la naturaleza, la misma madera, pues va absorbiendo ese carbón para poderlo utilizar en su crecimiento, en su desarrollo propio. Parte del dióxido de carbono lo podemos canalizar a varios tipos de industrias, como la industria de refrescos, la industria de extintores, también en un momento dado, que se puede manejar, y algunas otras aplicaciones que podría tener a nivel industrial. Ok. ¿Tendrán algún balance económico del costo de este proceso? Bueno, sí, en la parte de la del costo tenemos un estimado. En este caso, nos maneja el podemos sacarlo por el capital cost. Entonces, tenemos algún tipo de estimado que por las corazas, el tipo de material que estamos manejando, de acero al carbono, pues nos está representando un balance, un gasto, el tipo de enlace, y estamos teniendo, aquí no se alcanzan a ver los costos, perdón, no se alcanzan a ver el costo total, pero tenemos un costo alrededor de $208 por año, el costo que está manejando. Y en este caso, tendríamos que sacar, por el tamaño del equipo, los flujos que estamos manejando, podemos hacer el costo total que vendría siendo alrededor de 12 mil millones de dólares, más o menos, para este tipo de. Ok. No se alcanza a ver, aquí es 1,600, sí. Por ahí. Ok. Inge, esta otra pregunta, los coeficientes de transferencia de masa, ¿cómo los determinaron? Esa es buena pregunta. En la parte de la, básicamente, utilizando ahorita precisamente el método de la termodinámica, estamos manejando por de Chema, en los balances, en la parte de la termodinámica, estamos manejando de Chema y los coeficientes por medio del coeficiente de actividad de NRTL,
es un paquete termodinámico que tiene el mismo simulador, el vapor que está manejándose en este sentido, y tenemos que utilizar también pues, la ley de Henry para establecer en el proceso, en la ley de Henry, entender la parte de la fracción de Y, esa fracción, cómo se está cubriendo, para irlo desarrollando. Por aquí lo tenía en el extenso. Bueno, espérenme un segundo, parte que estamos manejando. En el extenso, donde estamos desarrollando precisamente esos coeficientes de actividad, que todavía estamos en etapas de desarrollo, pero logramos esos desarrollos de los coeficientes de actividad de acuerdo a las relaciones de Henry, de Raúl, y de Raúl y de Dalton. Ok, Inge. Muy bien. Podemos verlo ahí en un poquito en el libro del autor del fundamento de transferencia, de balance de momento, del Welty. También se está manejando esa parte en el capítulo 28, me parece. Ok. Dos últimas preguntas, Inge, por favor. Sí. Es que un segundito, es que también me estoy aquí. Ah, aquí está ya. Esta pregunta va en relación a lo que le iba a preguntar yo. Hay una pregunta en el chat que dice, bueno, ¿qué tan factible es la utilización de trietalamina tanto económica como ambientalmente? ¿Qué beneficios tiene o impactos tiene? Ok, buena pregunta. De hecho, la trietanolamina, por ser una mina del tipo terciaria, se nos dificulta la operación en este sentido. La dietanolamina, pues dejamos, está en un término intermedio por cuestión básicamente de manejo a nivel laboratorio, estamos prefiriendo la dietanolamina, y la que nos funcionaría mejor, en mayor proporción, sería la monoetanolamina, que es la que actualmente se utiliza en ese sentido. Ok, ya para terminar, Inge, ya estamos en tiempo. Pregunta, ¿por qué no utilizar carbón activado? ¿Por qué no utilizo carbón activado? Ajá. Bueno, lo que estoy tratando de obtener es el dióxido de carbono como producto, y para poder limpiar es un gas. No tenemos la certeza de que en este caso el carbón activado tenga la absorción para absorber otra vez carbón, el dióxido de carbono. No tengo esa certeza cómo se podría manejar en ese caso una transferencia. Sería en un momento dado estudiarlo para ver si existe algún coeficiente que nos pueda determinar si se puede filtrar, se puede utilizar el carbón activado como medio para poder absorber el mismo CO2. Son sólido y son líquido, podríamos hacer una absorción, desarrollar esa transferencia de masa por ese sentido. Ok, Inge. Pues sería todo, Inge. Le agradezco mucho su ponencia. No sé si hay alguna pregunta más del auditorio. A sus órdenes. Un placer saludarlo, doctor Ángel. Sí, gracias. Gracias.